Quindi quella deve essere una cosa sensibile, tutti. Y si algo podemos darle a un chico, es que ese chico sea sensible al cambio. Exacto. El chico se acomode naturalmente al cambio. Pero se necesita una sabiduría. Primero está la razón, está el pensamiento, Pero después está también el amor. Está la ternura, está la vocación. Entonces yo creo que establecer un equilibrio así sería el supremo allá. Yo creo que importa si primero esa relación de padres y maestros, que me parece hermoso. Me parece de una trascendencia enorme. La relación generosa de los maestros. Ningún maestro puede hacer solo una obra. Ninguna obra se hace solo. La obra es trascendente cuando se avanzan todos. Es como una ola, como un río que va avanzando. Y lo abarca todo, lo abraza todo, lo fecunda todo. Un maestro solo, inteligente, activo, brillante, no hace una reforma. Lo hacen los maestros. Y los maestros son parte de una comunidad, de una sociedad viva. Y por tanto la incorporación, relación, entendimiento, flexible, no de predominio de los unos y los otros. Esa es una cosa importantísima. Es lo que conduce a la realización de una obra. Eso en cuanto al espíritu de la obra. Se avanza siempre despacio. No hay victorias trascendentes que vienen así, de una manera rumbosa, de una manera así espectacular. No. Los avances son cotidianos. Cada día se avanza un poco. Y se avanza siempre en las dos corrientes, la corriente del ámbito de la escuela, de los maestros, de los niños, y la otra abarcadora del barrio, de lo que converge hacia la gente. En la niñez se dibuja, pinta, escribe, canta y juega para expresar el alma. Y se necesita la libre expresión del alma para que puedan crecer y encaminarse hacia el equilibrio y la madurez. Las y los docentes que conocen a medias enseñan a medias. La superioridad es conseguida por la entrega total hacia la infancia, sabiduría de comprensión y de sinceridad. No se trata de cambios de horario y de programas. Era una reforma profunda de la vida de la escuela que con espíritu nuevo iba a abrir de par en par las puertas de las aulas a la vida. Se sienten a gusto para expresar lo que piensan. No disimulan ni su alegría ni su emoción. Reconocen su error. Manifiestan su alegría con absoluta naturalidad. Cuando el niño tiene un ámbito tranquilo, sereno, de convivencia, cuando él libremente puede decir si entiende, si no entiende,
si se equivocó, si algo ha acontecido que él no ha avanzado por los demás, eso no importa. Hay ya una actitud leal, recíproca, de maestros rurales y de niños. Entonces, cuando ese ámbito tiene esa cosa armoniosa de entendimiento, pero surge otra cosa maravillosa, que es el equilibrio de la relación, el equilibrio afectivo. ¿No? Si yo creo en vos, vos crees en mí, y ambos recíprocamente establecimos nuestros errores, nuestros propósitos, nuestros avances, siempre así en un intercambio cotidiano, la vida se torna más clara, nos hacemos más fuertes para avanzar. Cuando todo se comparte, el pensamiento, el trabajo, el proyecto, cuando todo eso se discute en un intercambio generoso, se encuentran los caminos adaptables al medio donde uno está. Y si yo insisto en este punto radical, es porque mis muchos años de vivir, no solamente de la escuela del vivir, me han enseñado, nos han enseñado, la idea trabajó siempre, trabajamos todas juntas, nos han enseñado que ese entendimiento es así fecundo, como cuando uno hace una siembra y germina. Eso es una cosa preciosa. Porque habrán advertido que en este tiempo estamos los nuevos pobres. Nosotros antes vivíamos mejor. Comprábamos libros, viajábamos, íbamos al teatro, hacíamos viajes, comprábamos los discos cuya música nos interesaba. Ahora vivimos pendientes de nuestra... Yo tengo un sueldo de maestra, de manera que somos los nuevos pobres. Entonces hay toda una acomodación de medios. Pero eso no debe desesperarnos. Si amamos lo que hacemos. Siempre habrá recursos preciosos para utilizar y llegar al punto que uno cree que debe llegar en esa comunidad. Y yo creo que es importante entender que la sociedad de hoy, el mundo que viene cambiante de una manera así radical, vertiginosa, está pidiendo individuos que sepan pensar, que sean flexibles a los cambios cotidianos. Ustedes se mueven en un medio más que modesto, entonces sabiduría será encontrar en esos medios modestos los recursos más simples y más elementales y más generosos para la transformación, para que ese individuo avance. La escuela cumple su deber cuando la gente que integra esa comunidad
quindi ese micro mundo che si deve incorporare al macro mondo è così, flessibile, si accomoda al cambio. Non è, non è la persona ripetitiva di un concetto che non tiene sentito. Sta la esperienza quotidiana, sta il intercambio quotidiano. Io lo so che lei già sa, se ne può insegnare. Io non tengo questi elementi, non tengo questa madera, non tengo queste pietre, non tengo queste piante, però a chi tiene? Establecemos un intercambio, hacemos un trabajo siempre comunitario. La vida que se viene exige individuos comunitarios. Si ustedes entienden eso, son sabios, ya avanzan por el camino que tienen que avanzar. La vida que viene cada vez se va a hacer más comunitaria. Si ustedes están atentos, porque es claro, hay muchas formas de oír. Una cosa de oír. Hay muchas formas de oír, muchas formas de escuchar. Entonces, cuando uno escucha la radio, ve la televisión, lee un buen, meduloso artículo sobre una visión política, no hablo de partidos, hablo de así, de la política, de la cosa que transforma el hombre, la sociedad, se da cuenta que está exigiendo permanentemente el hombre sensible, el hombre que cambia, el hombre que es capaz de, ¿qué no? El que tiene fantasía. ¿Por qué desdeñar la fantasía? Yo leo. Yo soy una buena lectora desde niña. Yo fui una buena lectora siempre. Curiosa de todo. Yo puedo leer un texto de poesía que me seduzca. Pero hace años que cuando leo así un articulista agudo que analiza ese avance, esa transformación de la sociedad, yo agudizo mi oído, porque yo quiero entender lo que vengo. Y yo creo que si entendemos con claridad lo que va a venir, debemos ser más flexibles. Nuestro paso debe cambiar, porque está cambiando nuestra mente,